Hola a todos, mañana día jueves se estrena la temporada 5 de Jurassic World Campamento Cretácico. En este video recopilatorio les voy a mostrar las cosas que quiero ver en esta temporada final. Empecemos. En la categoría 1 encontramos los dinosaurios. En 3 de 10 de ganas que yo tengo de ver a este dinosaurio, encontramos al Patagotitán, dinosaurio que vivió en la Argentina, en el Cretácico creo, y es un dinosaurio inmenso, el más grande junto al Argentinosaurio, que ya lo vamos a ver más adelante, y yo tengo unas ganas de verlo. Parece poco 3, pero es porque de 10, si yo pongo un dinosaurio de, no sé, 7 de ganas para verlo, uno de 9 va a parecer poco, por eso lo puse a 4. A 3, no, lo puse a 3. Bueno, y al siguiente dinosaurio tenemos al Oviraptor, que está a un 4 de 10. Tenemos también al Saichania, que está a un 7, al Allosaurus también a un 7, al Piatnitskisaurus a un 8, Gaseosaurus también a un 8, y al Ciganotosaurus a un 7. Pasemos a la siguiente categoría. Categoría encontramos los combates. Con un 9 de 10 está Giganotosaurus versus Spinosaurus, un combate que yo quisiera ver mucho, ya que en Jurassic World Dominion ya vimos Tericinosaurus versus Tericinosaurus y Tiranosaurus versus Giganotosaurus. Ahora tendría que ser, si llega a aparecer el Giganotosaurus, tiene que pelear sí o sí contra el Spinosaurio. Otro combate con un 4 de 10, Dilophosaurus versus Pteranodon. Combate que para mí, en mi opinión, sería curioso verlo. Tengo ganas de verlo. Con un 5 de 10, encontramos Velociraptor versus Dilophosaurus. Esto lo quiero ver sí o sí. No puede faltar. Y bueno, esto fue un video recopilatorio corto, ya que no tuve mucho tiempo para hacerlo, porque mañana ya se estrena la temporada 5, entonces, bueno, pero vamos a ver mañana si alguna de las cosas que pedí se cumplen, porque, bueno, yo sinceramente no creo que se vean estas cosas, capaz que alguna idea, pero sinceramente no creo que se lleguen a ver todas estas cosas. Para mí hay un 20% de probabilidades de que se cumplan estas cosas, es muy poco, entonces bueno, espero que les haya gustado este video corto, como ya dije. En los comentarios déjenme qué quieren ver ustedes. Hasta la próxima.